el ir pensando en un Estado trinacional. Es decir, un Estado independiente trinacional, donde el castellano que quisiera ser castellano o español pudiera hablar castellano y español, el francés pudiera hablar el francés y el euskaldun, que con mayoría ha conseguido el Estado nacional, podría llevar adelante su lengua, su cultura, etcétera, etcétera. Es decir, un estado de compromiso, de diálogo. Sí, yo, desde luego, pues, lamento no estar de acuerdo en absoluto con José Luis Orella, en absoluto, ¿no? Pues no veo realizable eso, me parece un propósito descabellado. En cualquier caso, lo que nosotros queramos ser corresponde al futuro y al pueblo, al que tenemos que dar la palabra absolutamente, ¿no? Todos los partidos políticos vigentes, con nombre vasco o navarro, que han traicionado al pueblo precisamente porque no han creído en él, ninguno, no voy a empezar citando nombres, han menospreciado la fuerza popular y han querido sustituirla por lo que llaman el parlamentarismo o el atentado, me da igual. Ninguno de ellos ha creído en la fuerza que tiene este pueblo, para conseguir sus objetivos. Pero al margen del tipo de Estado que conformemos, de tinte que le queramos dar, porque el pueblo vasco es diverso también como otros pueblos, lo primero que tenemos que conseguir, estoy un poco intentando hablar con José Luis Orella en ese sentido, es nuestra libertad. Y a partir de ahí nosotros decidiremos lo que queremos ser. Pero ese es el único punto de partida que además nos puede unir a todos los que estamos en ese proceso, y el punto de partida indubitable para que después podamos hablar de todo, incluidos los derechos individuales de los que tanto se habla, el derecho a la vida o el derecho a la característica sexual de cada persona, lo que queráis. Pero el comienzo y el principio, la condición sine qua non para que tengamos cualquier derecho, cualquier otro derecho, es nuestra libertad. Y nosotros luego nos organizaremos como nos da la gana, de manera confederal o no confederal. Impondremos el idioma que nos parezca correspondiente en una zona o en otra. Haremos, dando la voz al pueblo después y democráticamente en la medida que seamos capaces, organizaremos todos esos problemas, pero previo a cualquier otra discusión sobre qué fórmula social le vayamos a dar, sobre a cualquier otra cosa, está el principio del derecho de autodeterminación, a que este pueblo sea libre. Por ahí empieza. Esto es algo que ha sido tergiversado completamente, tanto por un partido como por otro, por todos ellos, que no entienden el derecho de autodeterminación de esa manera. Porque incluso en grupos considerados radicales se habla de una posibilidad de elecciones en ausencia de toda violencia y cosas de ese tipo. ¿Cómo en ausencia de toda violencia? Si no tenemos la violencia impuesta. Es que ausencia de toda violencia significa que el Estado español fuera. Significa que el ejército español fuera. Solamente en esas condiciones podría haber efectivamente unas elecciones que sean democráticas en las cuales los vascos decidamos nosotros. Y hasta que no tengamos ese punto no hay nada que hacer. Y solamente esa cuestión nos tiene que unir en torno a un objetivo determinado y concreto, a una institución que, como ha dicho Koldo, yo estoy de acuerdo, sería efectivamente el propio Estado de los vascos, sería de alguna manera la continuación del antiguo Estado que ya nos dimos, y que no ha desaparecido del todo, pero tampoco esto puedo explicarlo ahora, ¿no? Pero todo lo demás es perdernos en lo que nos gustaría, en cómo debiéramos. Primero seamos dueños de nuestro destino, y eso significa conseguir nuestra libertad, y tenemos enfrente estados que nos lo están impidiendo. Mientras vaya eso. Sí, quería comentar una cosa en sí, respecto a lo que ha preguntado antes. Es que yo voy a ser mucho más a pie de tierra, estando de acuerdo completamente con el objetivo que está proponiendo Joseba, coincido al 100% con eso. Yo creo que tenemos que empezar a movernos ya, y algunos creo que pues, de la forma que los recursos que tenemos y podemos disponer, pues es establecer redes, establecer conexiones, establecer contacto con la gente y establecer
debates abiertos y lo más democráticos posibles. Y como aquí se ha dicho, hay cosas que no se pueden decir, ya sé que hay muchas cosas que no se pueden decir, pues entonces las hagamos de forma, pues, donde se puedan decir. Es decir, a lo mejor aquí en este momento no, pero en otros sitios a lo mejor sí se pueden decir, y hacer todas las críticas que haya que hacer, y además plantear sobre todo aspectos positivos a hacer. Evidentemente eso implica también qué no hacer, pero vamos, pero sobre todo el intentar ver caminos a seguir, vías a abrir, precisamente con ese objetivo, crear un movimiento social que sea lo suficientemente potente, amplio, asentado en nuestra realidad, que tenga capacidad de movilizar y que tenga capacidad, pues, de en un momento dado producir ese vuelco que será el que esto sea absolutamente ingobernable, entre comillas, más que por nosotros mismos. Y ese sería el objetivo.